Pues hoy continuamos, bienvenidos, con nuestro recorrido por el barrio del Arrabal de Almajón, que recordemos debe su nombre a uno de los musulmanes más importantes de Motril. Ya lo contábamos en nuestro programa anterior, Faraj Almajón, que en el año 1495 era regidor del ayuntamiento y encargado del mantenimiento de la acequia de riegos. En el programa anterior conocimos algunas de las calles principales, como la Rambla del Manjón, la calle San Francisco o Eduardo Cazorla, en la que nos encontramos, también calle San Medel. Hoy precisamente descubrimos singularidades y aquellos vestigios que nos transportan muchos años atrás. Hoy retomaremos nuestro viaje desde la calle San Francisco, acercándonos a la Rambla del Cenador. También llegaremos hasta la Plaza Casado, descubriendo el entramado de calles mudéjares típicas de aquella época. Esta es la Rambla del Cenador. La Rambla del Cenador es la que comunicaba la Rambla de la Esparraguera hasta terminar en el campo, en la plaza de Panadero. Conformaba lo que se llamaba la Esparraguera Baja. La calle de Las Cañas dividía en dos la Esparraguera Alta, la parte norte de la calle de Las Cañas, y la Esparraguera Baja, el sur de la calle de Las Cañas, y esta era la calle principal, que como su nombre bien indica, era una rambla, es decir, era la continuación de la Rambla de la Esparraguera hacia el campo, hacia terminar en el hoyo del Cenador, que conforma ese barrio también de origen musulmán en Motril. Es decir, incluso la huerta del Cenador, que estuvo aquí abajo, el nombre viene de ahí, de una gran huerta con una gran casa antigua que tenía un cenador. Y de ahí viene el nombre de la Huerta del Cenador y la Rambla del Cenador, que es la que conforma el nombre de esta calle. El caso es que se ve perfectamente todavía, que conserva un poco la estructura de calle estrecha, de calle pequeñita, que da acceso a otra de las calles más importantes de Motril, del acceso a Motril por el exterior de la muralla, que era la calle de Las Cañas. Otra de las calles de la Arrabal del Manjón, la calle Tito Bajo. Seguramente otro de los calles que vienen de algún mote. ¿Y cómo comunicas a través del Camino de Las Cañas a la Esparraguera Alta, a través de la calle Portugueses? Qué bien se ve desde aquí la subida hacia la Esparraguera Alta a través de esta calle tan tradicional en Motril, que es la calle Tito Bajo y calle Portugueses al fondo. Evidentemente se ve claramente, deberían ser las últimas calles del barrio. Incluso posiblemente el conde de Borno debió tener un ingenio de azúcar por esta zona, y que también era de origen musulmán y que fue también comprado por el conde de Borno, por Francisco Ramírez de Madrid, también a finales del siglo XV, principios del XVI, y conforman pues el contorno del barrio musulmán del Arrabal del Manjón, que desde luego ha mantenido en gran parte su estructura. Es verdad que de aquella época no queda nada. Incluso donde en este edificio que estamos viendo, seguramente fue la casa de la Huerta del Cenador. Esta es la casa que pasaba a la Huerta del Cenador, que llegaba hasta la avenida Salobreña, y era una de las huertas más famosas del Motril antiguo. Posiblemente esa Huerta del Cenador formó parte del patrimonio de los reyes de Granada, que tenían los reyes musulmanes de Granada, que tuvieron en Motril, y que fueron también
comprado esos bienes por parte de Francisco Ramírez de Madrid, que fue el conquistador de Motril y de Salobreña, el alcaide del castillo de Salobreña y secretario de los Reyes Católicos y capitán de artillería de los Reyes Católicos. Esta, la calle San Francisco terminaría justo en la entrada de la avenida de Salobreña, que comunicaría con las salidas a Motril para Salobreña. Curiosamente, a la salida de Motril hacia Salobreña estaría la ermita San Sebastián, patrón de Motril en el tema de las epidemias de peste, y que, como era costumbre, se colocaban a la salida, esas ermitas se colocaban a la salida de las ciudades. Por eso esta calle fue durante mucho tiempo la calle de San Francisco, durante siglos fue la principal calle de entrada a nuestra ciudad. La ermita de San Sebastián, que estaba ubicada justo delante de la Casa de la Palma, en el jardín de delante, ¿no? Justo ahí estuvo la ermita de San Sebastián hasta la Guerra Civil, que se quemó. En época de la Guerra Civil se quemó y los restos desaparecieron. Pero fue una zona, el arrabal del Manjón, una zona que conservó tradicionalmente ese sabor del Motril antiguo, del Motril hoy desaparecido, la rambla del Manjón, el hoyo del Cenador, la huerta del Cenador, la casa del Cenador, la placeta Panadero, las calles Tito Bajo, la calle Portuguesa, la calle Las Cañas, conservaron todo ese sabor del Motril tradicional, del Motril de otras épocas que hoy apenas podemos recordar, pero bueno, estamos intentando recordar de alguna manera cómo fue aquel Motril antiguo, aquellas calles motrileñas antiguas donde durante generaciones se mantuvieron como eran, ¿no? Este arrabal del Manjón, el arrabal posiblemente más famoso, el arrabal más famoso del Motril musulmán. Pues si te parece, retrocedemos un poco, ¿no? Nos metemos por calle Guayana, llegamos a Casado, Placeta Casado, por ahí. Vemos esa zona, vemos Plaza Panadero. Esta es la plaza de Paraderos. El nombre también es muy antiguo, del siglo XVII ya se conoce como Plaza de Panaderos. Sabemos incluso que a principios del siglo XVIII aquí vivió un panadero que tenía su horno de pan y vendía pan, y posiblemente de ahí venga el nombre. Curiosamente, el nombre, aunque es más antiguo, es porque seguramente esa panadería debió existir desde el siglo XVII y se transmitió de padre a hijo siguiendo haciendo pan, y era pues una de las placitas que ya estaban a las afueras de Motril, porque cuando terminaba Plaza Panadero lo que había era un camino y una huerta, y esta es una de las plazas típicas de Motril. A veces aparece también con el nombre de Plaza del Panadero o Plaza de los Panaderos, aparecen con los dos nombres, y bueno, se ha conservado al menos el nombre. La estructura urbanística no tiene nada que ver, pero ha conservado al menos el nombre de esta última plaza, posiblemente que ya daba a la Vega, a la acequia y a la Vega, el barrio del arrabal del Manjón, el barrio del Manjón. Es un bonito nombre para conservar, por suerte se ha conservado ese inmenso, ese nombre con esa inmensa historia tan antigua. A nuestras espaldas existió lo que cuando niños llamábamos la fábrica de fideos. Si hoy lo hubiéramos conservado, lo hubiéramos estudiado de otra manera, y seguramente hubiéramos descubierto que esa fábrica de fideos lo que fue un ingenio azucarero. Los restos de un ingenio azucarero que hubiéramos seguramente conservado si lo hubiéramos visto con otros ojos, ¿no?
Fue un auténtico edificio, yo llegué a conocerlo, edificio industrial, y que, bueno, pues ahí estuvo, enfrente el hoyo del Cenador. Era el paso subterráneo bajo un acueducto donde se unían la acequia del Cenador con la acequia principal, la acequia que regaba la huerta del Cenador, y toda esta zona conformó la famosa huerta del Cenador. Digo famosa porque cualquier madrileño de otro siglo estaba perfectamente identificada, decía la huerta del Cenador y sabían lo que era. La palabra de cenador seguramente es un templete, se usaba mucho en la arquitectura musulmán cuando se hacían jardines, se ponía una especie de templete para sentarse en el centro y eso se llamaba cenador. Y de ahí viene seguramente el nombre, porque además está datada de principios del siglo XVI ya con ese nombre, la huerta del cenador, y posiblemente perteneció a los reyes musulmanes, a familia de los reyes musulmanes granadinos, que tenían muchas propiedades en Motril. Y si nos adentramos hacia la placeta de Casado, seguimos viendo también de nuevo, claro, calle estrecha, el mismo estructura de un edificio, un urbanismo musulmán que se parece mucho al urbanismo judío, siempre calles estrechas y calles que conforman pues normalmente esos barrios musulmanes o judíos de calles del tipo construcción estrecha. Bueno, pues nos adentramos, estamos en la placeta de Casado, una placeta que ha quedado también muy, muy bonita después de su rehabilitación. Entramos por esta calle y bueno, una placeta que también tiene historia, quizá un poco más moderna, incluso leyenda, porque se le ha conocido a esta placeta de diferentes nombres también. Sí, esta es la placeta o las callejas de Casado. Casado era otro motrileño que se llamaba así de apellido. Vivió seguramente en la plaza de arriba, el callejón se llamó Callejón de Casado también, y posterior. Curiosamente también tiene una entrada en Cizac, es decir, curiosamente también esta zona del barrio se entraba por la Rambla del Manjón y también debió tener una postigo o puerta de entrada porque la calle es una calle en Cizac, lo cual también estaría relacionado con la defensa. Las placitas es muy antigua, evidentemente el callejón de Casado que daba la plaza de Casado de arriba era mucho más estrecho, muchísimo más estrecho, después se amplió y esta plaza que estamos ahora modernamente se conoció en el siglo a principios del siglo XX con la placeta con el nombre de Placeta del Espanto, ¿no? Que ya se ha olvidado Motril, pero tiene una historia muy curiosa. A principios del siglo una figura fantasmal apareció por aquí, asustó a todos los vecinos de la calle. Nunca se supo si era un contrabandista, una figura proveniente del más allá o un señor que disfrazado visitaba a alguna señora. Flirteaba por las noches, pero sí que los vecinos y la gente de la zona le empezó a llamar Placeta del Espanto. Una historia muy curiosa y que, bueno, pues ha conformado. La estructura es muy típica, ¿no? Placita, entrada en Cizac, pequeña placita, callejón, otra pequeña placita que da la calle San Francisco, es decir, toda una estructura de urbanismo musulmán que, bueno, hoy queda bastante señalado en la estructura urbana, se ha modificado bastante en parte, pero sí que todavía podemos apreciar cómo este arrabal del Manjón fue uno de los barrios más importantes y más antiguos de nuestra ciudad. Es un barrio con muchas historias, es un barrio con muchas, incluso leyendas, hay leyendas relacionadas como esta de la Placeta del Espanto, y un barrio que los documentos antiguos lo remontan prácticamente a finales del siglo XV, principios del XVI, donde este barrio era uno de los barrios famosos del Motril de aquella época. Pues Manolo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en nuestra alquería, ya saben, conociendo la historia de Motril, y volvemos a citarte para ir conociendo muchas más zonas, tanto musulmanas, zonas importantes de nuestra historia motrileña, y de camino así vamos conociendo con mucho más detalle todo nuestro Motril. Muchas gracias por estar con nosotros. Todo lo contrario, encantado de poder contar la historia de la ciudad y que los motrileños conozcan nuestro pasado, que eso es importante, da sentido a la ciudad.
Y a ustedes ya lo saben, nosotros les citamos en nuestra próxima alquería, conociendo Motril detalle a detalle, calle a calle, palmo a palmo. Pues hoy desde nuestra alquería hemos descubierto el sabor auténtico del Motril más antiguo. Hemos viajado en el tiempo para transportarnos unos 500 años atrás y recorrer este segundo entramado de calles que corresponden también al Arrabal de Almajón, uno de los barrios musulmanes de extramuros de la ciudad. Hemos vuelto a la calle San Francisco, que cruza con la Rambla del Cenador, que va desde el Camino de las Cañas hasta la Placeta de Panaderos. Recibe precisamente el nombre de una famosa huerta conocida como Huerta del Cenador, que en su origen fue propiedad de los reyes musulmanes granadinos. La palabra cenador hacía referencia a un pequeño pabellón o templete situado en medio de un jardín o huerta. La Plaza Panaderos, o del Panadero, que recibía este nombre desde el siglo XVII, y efectivamente allí hubo un horno de pan al menos hasta finales del siglo XVIII. En esta plaza también hubo un ingenio de azúcar del Conde de Bornos, cuyos restos se conservaron, reutilizados, hasta hace pocos años, que fue derribado el antiguo edificio conocido en Motril como la Fábrica de Fideos. También estaría la famosa Huerta del Manjón, que fue propiedad de Alonso de Contreras y posteriormente de los marqueses de Algarinejo. A principios del siglo XX se conocía como Huerta del Ciprés. Y citemos también, al final de esta calle, de la Rambla del Cenador, el antiguo Hoyo del Cenador, un pasadizo donde desemboca la Rambla en el campo bajo de la acequia del Cenador. Terminaba precisamente la calle San Francisco ya en el campo, en la salida de Motril, tras pasar las callejas de Tito Bajo, San Cecilio y el propio Arco del Cenador, descubriendo al frente la desaparecida ermita de San Sebastián, patrón de Motril contra la peste, construida en el siglo XVI. También hoy nos hemos abierto camino en este precioso barrio de Almajón, llegando a dos placetas y callejas de Casado, antiguamente conocidas como Campo Redondo, y en donde en el siglo XVII se constituyó un convento de monjas que terminó siendo prohibido por el arzobispado y derribado. En el inferior de estas placitas, que comunicaba con la Rambla del Manjón, sucedía a principios del siglo XX un hecho relacionado con una inusual aparición fantasmagórica, por lo que durante años se le conocía como Plaza del Espanto. A finales del siglo XV hubo en esta placeta de Casado, lindando con calle San Francisco, otra mezquita musulmana conocida como Mezquita del Arrabal. En fin, hoy nos queda el buen sabor de haber visitado un antiquísimo barrio motrileño de larga historia y urbanismo musulmán. Un lugar de leyenda, un barrio de 500 años de historia.